y chicas del coro, yo soy Isa Villalobos, bienvenidas y bienvenidos a este curso que he nombrado Guitar Isa, donde te enseño paso a paso cómo aprender a tocar la guitarra desde cero. Bueno, ya tenemos antes el círculo de sol, el círculo de do y el círculo de re, así que te voy a invitar para que si no has visto esos videos, te vayas por este ladito, te voy a dejar una tarjetita para que sigas el link del video y estudies primero eso, ya que hay algunos elementos que te pueden ayudar. Bueno, si te sientes listo para comenzar con este video donde vamos a aprender el círculo de la, bienvenido y vamos a comenzar. Primeramente, recuerda que nuestra mano derecha hemos numerado los dedos con el número 1, 2, 3 y 4. Bueno, entonces con el dedo número 1 vamos a ponerlo en la cuerda 4 del traste 2. El dedo número 2 en cuerda 3 del traste 2 y el dedo número 3 en cuerda 2 del mismo traste 2. Te queda así, como una escalerita en el 4, 3, 2 en el traste 2. Esto es la. Suena así. Muy bien, el rasgueo que yo te había propuesto inicialmente era hacia abajo, arriba y 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, bueno, enseguida vamos a pasar al traste número 2, aquí. Vamos a colocar el dedo 1 en todas las cuerdas. Luego el dedo 2 en cuerda 5 y dedo 3 en cuerda 4. Esto del traste 4. Y nos quedaría así. O también una forma que a mí se me hace más sencilla es que el dedo 2 apoye al dedo 1 y el dedo 3 se posicione en la quinta y el dedo 4 en la cuarta del traste 4. Nos quedarían así, dedo 1 y 2 en el riel del traste 2 y dedo 3 y 4 en cuerda 4 y 5 del traste 4. Así. Para la siguiente posición, esta posición es fa sostenido menor. ¿Qué significa sostenido? Bueno, tenemos acá, este es un fa menor. Si nosotros lo subimos medio tono, eso es lo que lo hace ser sostenido, ¿sí? Siempre el sostenido es medio tono arriba de la nota original. Muy bien, este es fa sostenido menor y a continuación, en el círculo de la tenemos el dedo 1, lo vamos a dejar ahí mismo. El dedo 2 el dedo 2 lo vamos a poner en cuerda 2 del traste 3, así. En cuerda 2, traste 3, dedo 4 en cuerda 4. Perdón, dedo 3 en cuerda 4 y dedo 4 en cuerda 3 del cuarto traste. Así. Lo repetimos, dedo 1 en el riel del traste 2, dedo 2 en cuerda 2 del traste 3, dedo 4 en cuerda 4 del traste 4 y dedo 4, cuerda 3, traste 4. Así nos debe de quedar y se escucha así. Muy bien, y ahora el último acorde es en cuerda 3 del traste 1, dedo 1, y cuerda 5, traste 2, dedo 2, así. Muy bien, así lo tenemos.
Así es. Muy bien. De este lado los tenemos. Muy bien. Vamos a repetirlo. Es la mayor. Fa menor. Fa sostenido menor. Vamos a repasarlos así. Vamos a hacer el cambio a fa menor, a fa sostenido menor. ¿Cómo hacemos el cambio? ¿Dónde? ¿A qué hora? Ok, vamos a resolver esta duda. Miren, en el rasgueo tenemos, esta es la entrada. Hacia arriba y 1, 2, 3. En el 3 es cuando hacemos el cambio. Sería así. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eso haciendo el cambio a un tiempo. Pero lo vamos a hacer a dos tiempos para ir tomando práctica poco a poco. Entonces sería al número 6. Vamos a contar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Vamos de nuevo. Sería así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 6 cambiamos. Estamos otra vez aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, entonces ya haciéndolo un poquito más rápido, más tiempo normal, sería 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, este sería el círculo de la. Este es el rasgueo que estamos utilizando. Ahora te voy a proponer otro rasgueo para que lo vayas asimilando y puedas tener otros rasgueos. Bueno, en este rasgueo es con el intro que te mostraba al principio, solo es 2 para abajo, 2 para abajo, 2 para arriba y luego uno abajo y uno arriba. Sería esto. Dos para abajo, dos para arriba y abajo y arriba y otra vez dos para abajo, dos para arriba y abajo arriba. Aquí tienes las flechitas de cómo va el rasgueo, pero bueno, este solo te lo dejo como un pequeño avance. Ya en otro video más adelante te lo explico con más detalle. Ahorita recuerda, lo importante es que te memorices primero cómo es la posición de cada uno de los acordes de los diferentes círculos. Hoy vimos círculo de la. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. No olvides suscribirte. Te dejo el enlace de los videos que ya subimos
del círculo de sol y el círculo de do. Y te invito para que te suscribas si no lo has hecho, dale like y comparte. Déjame tus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.